fanáticos e integrantes de la telenovela Corazón Salvaje, estrenada en 1993, se encuentran de luto, luego de que el pasado 15 de agosto falleciera el actor Pedro González Sánchez, quien diera vida al Tuerto. Fue una gente tan querida, gran compañero, actor, profesional, amigo. Lamento tanto su muerte. Lo quería mucho, mucho. Kev, escribió la actriz Idis González en su cuenta de Instagram el pasado fin de semana luego de enterarse de la noticia. Su historia en Corazón Salvaje fue entrañable, logrando que el público se encariñara tanto con Almohadilla el Tuerto que le hicieron un disco, agregó. La Asociación Nacional de Intérpretes de México, ANDI, confirmó el fallecimiento a través de sus cuentas de redes sociales. De acuerdo a diversos medios de comunicación, murió tras sufrir un infarto. Sus restos fueron velados en una funeraria ubicada en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Pedro Gonzalo Sánchez obtuvo gran popularidad por su papel de Facundo Gómez, el Tuerto, en el melodrama Corazón Salvaje, producida por José Rendón. Entre su carrera profesional, también destacan sus apariciones en la pantalla grande en cintas como Noches de Cabaret, Fin de Semana en Garibaldi y Venganza Suicida. Corazón Salvaje se estrenó el 5 de julio de 1993, rompiendo récords de audiencia a lo largo de su emisión. Contó con Idis González y el fallecido Eduardo Palomo como protagonistas, así como la participación de Ana Cochero, Ariel López Padilla, César Évora y la pequeña Geraldine Bazán, entre muchos más. Texto, Odette Figueroa. Más noticias en MSN. Idis González ríe ante la adversidad. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Comprar un kilo de carne en Venezuela costaba casi 10 millones de bolívares luego de que el gobierno de Nicolás Maduro restara 5 ceros a la moneda nacional. Un millón de bolívares se representa ahora en 10, y ya no es necesario cargar fajos de billetes para pagar carne, queso, papel de baño, pañales y otros productos básicos. Del Universal. Director de Bimbo da mensaje tras robo de repartidor luego de que se evidenciara la forma en que un empleado hurtaba productos de exhibidores. Miguel Ángel Espinosa afirma que la empresa ha dedicado 70 años a ganarse la confianza de los consumidores. Del Universal. Gordillo es inocente, por eso quedó libre. Abogado debe evitarse engañar a la gente con falsas acusaciones. No dispuso ilegalmente de fondos públicos del CINTE. Señala Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo. El Universal. Un cancelar 00238 configuración desactivado HDHQS de Loidis González ríe ante la adversidad. Idis González ríe ante la adversidad. Del Universal. Ver más videos. Compartir tuitear compartir correo que mirar. Próximamente comprar un kilo de carne en Venezuela costaba casi 10 millones de bolívares. Del Universal. 1:36. Director de Bimbo da mensaje tras robo de repartidor. El Universal. 058. Gordillo es inocente, por eso quedó libre. Abogado. El Universal. 3:28. ¿Qué negocios prefieren asaltar los delincuentes? El Universal. 1:16. Me retiro con la conciencia tranquila. Cordero. El Universal. 2:49. Almohadilla al cierre en el Universal. El Universal. 1:05. Ex jefe de campaña de Trump es declarado culpable por fraude. El Universal. 0:41. Así fue el sismo en Venezuela. El Universal. 0:28. EPN entrega a Isaac Hernández la medalla Bellas Artes. El Universal. 0:35. Volcadura de camión deja un muerto en Huixquilucan. El Universal. 0:48. Así fue la volcadura de camión de carga en Huixquilucan. El Universal. 0:55. Así se vivió el sismo de 7.3 grados en Venezuela. El Universal. 0:52. Entregan a Alemania ex guardia de campo de concentración nazi. El Universal. 0:50. Hay en cuerpo de mujer calcinado sobre carretera México-Cuautla. El Universal. 0:50. Captan asalto en restaurante de Iztapalapa. El Universal. 0:56. Cárdenas Batel coordinará a asesores de AMLO. El Universal. 0:46.